hemos atendido alrededor de casi 800 personas, todos de la comunidad, y ahorita le está comenzando a llegar gente foránea de las partes cercanas nuestras. Logramos haciendo reuniones de base con todos los consejos comunales, donde todos participaron, los jefes de calle, jefes de comunidades, en compañía de nuestro asesor político, que es Francisco Betancourt, quien llevó la directriz con Yelitza González para que esto se hiciera realidad de mano de la alcaldía. Y hoy la estrella está de fiesta, así me dijo el Poder Popular aquí, así dijo María, así dijo Francisco. En nombre de nuestra alcaldesa, hoy estamos aquí haciendo justicia con la protección alimentaria que debe llegarle al pueblo. Esto en alianza con nuestro gobernador Héctor Rodríguez. Nosotros necesitamos, requerimos fortalecer, proteger al pueblo, y eso es lo que estamos haciendo con este tipo de operativo. Hoy les puedo decir con vehemencia, con alegría, con gozo, porque Jesucristo se está glorificando aquí en Guayquecuro, que hemos vendido aproximadamente 25 toneladas de alimentos en distintos sectores. Estamos en Trigo Viejo. Aquí solamente en La Estrella se han beneficiado más de 10 sectores. Si nos vamos a Trigo Viejo, más de 7 sectores se están beneficiando. Nos vamos al Consejo Comunal Juan 23, más de 4 o 5 sectores beneficiados. Además de esto, tenemos la feria y la caravana de la sardina, que ya se ha colocado en el Boulevard Bermúdez. Además de esto, tenemos con la empresa privada la venta de sardina en Los Alpes y en Santa Eulalia. Un sector bien bonito, todo el panadero ha estado hoy, toda La Estrella ha estado hoy en este operativo, en esta jornada de alimentación, donde hemos podido comprar a buen precio, a excelentes precios. La jornada de pescadería, tuvimos pescado demasiado bello, muy sabroso. Tuvimos sardinas, corocoro, guanapo, roncador, bueno, hasta toyo. Bueno, yo pude comprar el combo número uno, que era un kilo de pasta, un kilo de verdura, un kilo de carne, un litro de aceite, y eso me salió por 25.900 bolívares. En el día de hoy vinimos con esta bodega móvil de Cielo Abierto, que es de Kansas, ¿verdad? En el cual se vino un aproximado de 2.000 combos para un total de 9 comunidades, las cuales han asistido en el día de hoy. Los rubros que hemos traído han sido entre lo que es la parte de la charcutería, los víveres, tal cual como pasta, pasta, aceite, ¿verdad? Entre otros, que eso hemos traído también todo lo que ha sido la parte de la charcutería. Realmente el desenvolvimiento en el día de hoy ha sido óptimo. Ha sido óptimo, la convocatoria ha sido realmente favorable y positiva. Hemos atendido alrededor de unas 1.300, 1.400 familias en el día de hoy, entre estas 4 comunidades. Traemos 4 toneladas de mercancía para favorecer al sector de La Estrella. En este caso estamos en el punto de lo que es aquí el dispensario, un punto bastante favorable por el equipo político de acá de la comunidad, con el cual nos ha prestado su colaboración y su total apoyo. Robert, aquí estamos hoy en la comunidad de La Estrella, específicamente en el árbol de la ceiba, epicentro de este punticírculo adyacente al dispensario Dr. Francisco Ricci, con una actividad alimentaria. Esta actividad es un mercado comunitario que está impulsando la camarada Juicelis Álvarez, nuestra alcaldesa, a través de la Secretaría de, Económica del municipio de Boliviano, Guayquecuro. Hoy podemos atender 10 comunidades directamente. El Consejo Comunal del Panadero, Villa Viola, La Mascota, La Ceiba, La Aldebarán, Bruno, Residencia Caracas, Residencia Guayquecuro, Páramo y Medi, bajo la orientación de nuestra coordinadora territorial, María Troconi. Hoy la comunidad de La Estrella, como lo informó a primera hora, está de fiesta, decretado día de fiesta, día de júbilo, ya que gozamos el beneficio del agua potable y el servicio alimentario. El fin de semana tendremos actividad con la mesa técnica de gas.